Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Exterminator de 1987 de Bytebusters en lo que viene a ser el número 533 de la serie Juegos para MSX. Y para que en su día se me dio ahí como un tabardillo y tardé bastante ponerlo en comillas, cada dos puntos comillas. Bueno, las comillas al final que no hacía falta. Bueno, este juego que como vemos es de Bytebusters, como he dicho antes, hecho por un tal Konecsny Gabor, que más nombre de húngaro no podía tener, la verdad. No sé si luego es, a lo mejor es un hombre que emigró a Holanda o lo que sea, pero vamos, nombre y apellido húngaro tiene todo lo que quieras. Y esta especie de, bueno, iba a ser juego de shooting, bueno, juego de naves, bueno, porque llevamos una nave, pero va bien, juego de habilidad y todo esto, en el cual nosotros estamos, digamos, en esta especie de laberinto, bastante cuadriculado, como vemos, muy laberinto, no, esperamos por las intersecciones y todo esto, y tenemos que eliminar todos los enemigos que hay a nuestros alrededores. Para ello podemos disparar en las cuatro direcciones pulsando espacio más dirección y una vez eliminemos a todos, podemos haber dicho que hemos pasado de pantalla y como todas las pantallas son iguales también podemos decir que hemos dado una vuelta al juego o un loop, como lo queramos decir. Eso ya cada uno. Y ya digo que no tiene más tema el juego. Pese a ser de Bytebusters, podría haber sido también de Methodic Solutions por la... Bueno, Methodic Solutions ya solía hacer... publicar juegos de otra gente, digamos, entonces este Konecsny Gabor o como se llamase debía de estar metido en Bytebusters, aunque luego no lo he visto en más juegos. Y la verdad es que dentro de los juegos de Bytebusters, no es que el juego esté mal, pero sí que se ve algo más simplón que la media de los juegos de Bytebusters en general. Hombre, podéis decir, el Star Wars pues no era un dechado de virtudes y tal, pero bueno, es un juego anterior y bien está basado en lo que está basado. Este también hay alguna recreativa muy del estilo. Sobre todo luego había recreativas bastante más antiguas con doble joystick, en el cual el joystick derecho pues servía para disparar en la dirección que queremos. Aquí se sustituye por espacio más dirección. Ya me han cascado una vida, por cierto. Y ahora empiezan a bajar los últimos enemigos, esos humanoides, digamos, esa especie de yetis. Y ya estamos cerca de poder decir que no hemos dado la vuelta al juego. Este parece que es el penúltimo. Bueno, no, ahí viene otro yeti. Epa, ahora sí. Cambia el color y todo eso, pero vamos, puedo decir perfectamente que cada fase es una vuelta. Porque sí, ya estamos en lo de siempre, también podría decir alguno, pues mira, yo le quiero dar un hasta que se vuelva a repetir el color. No sé cuándo se vuelve a repetir el color, yo no he conseguido que se repita el color, he pasado unas cuantas fases y no lo he conseguido. Pero digamos que es lo que os digo, que no hay una diferencia real entre fase y fase, o sea, no hay diferencia absoluta, son siempre los mismos enemigos, pueden cambiar eso, el colorido y tal, pero no hay mayor diferencia, por eso este en concreto sí que lo he considerado pues fase vuelta, ya digo, se podría mirar a ver cuándo repite el color del fondo y todo esto, pero en principio, bueno, ya veis que con el fondo pues también cambia lo que es el color de los enemigos. Y ya digo que dentro del catálogo de Bytebusters pues no es el más recordado desde luego, ni es el más complejo, ni es el mejor realizado. En principio ya vemos que no tiene música alguna, solo tenemos ese sonido, ese disparito que tenemos y todo eso, más suena bastante bajo, pero bueno, eso es otro tema. Y no... Ya digo que no resulta tan adictivo como muchos otros juegos holandeses que hemos visto. Desde luego no, ya digo que no está entre los mejores, ni de lejos, ni de lejos. Como digo, para disparar tenemos que pulsar disparo más dirección. Y el problema de hacerlo así, de esto, es que si te desplazas y después pulsas espacio para tratar de disparar, la nave no se detiene y avanza hacia la siguiente intersección. Al menos hasta la siguiente intersección. De hecho, la nave, os estáis fijando que se desplaza de intersección en intersección. Es decir, no podemos pararnos entre cuadrado y cuadrado. Más que nada porque estaremos bien protegidos y tenemos por lo menos dos de los cuatro lados pues bien protegidillos ahí. Ellos sí que se ponen detrás de los bloques para que no les podamos disparar y de vez en cuando asoman o se adentran dentro del laberinto, digamos, el laberinto, dentro de la estructura para que ya así le podamos disparar. Hay una salvedad a lo que os decía, lo de espacio más dirección y que nos podemos mover, entonces a veces involuntariamente te mueves, que es dejando pulsado la barra espaciadora. La nave se queda fija y podemos disparar a la dirección que pulsamos después.
Claro, luego hay que estar también rápidos para soltar la barra espaciadora y movernos cuando lo necesitemos también. Así que también hay que tener esto en cuenta. Como digo, el objetivo en cada una de las pantallas, que es que tampoco marca pantallas, o sea, esto es un continuo, ni siquiera marca pantalla 1, level 1, level... y todo esto, no. Ya veis que no tiene ningún marcador, simplemente hacer puntos y puntos. El objetivo, pues como ya os he dicho, es matar a todas las naves enemigas. Cada vez que matas a una, pues va apareciendo otra distinta hasta que sale, digamos, el lo que os decía yo, el humanoide, la especie de Yeti. Que una vez lo mates, pues esa nave ya desaparece definitivamente, ya no hay más transformaciones, digamos, de esa nave. De vez en cuando va a salir una especie de punto de mira. Bueno, tal y como ponen las instrucciones, que también se puede ver ahí. Aunque no veamos por ningún lado que lo pone, es como si tuviéramos munición. Entonces, cuando se supone que se nos están agotando las balas, sale ese punto de mira y tenemos que ir a intentar ir a por él para conseguirlo. Bueno, ya veis que, aunque no he ido a por él, digamos que tenemos una reserva bastante grande, como la de nuestros coches, que aunque marque la reserva, pues aún puedes hacer unos cuantos y cuantos kilómetros antes de repostar para que tengas margen, que no sea... Salta el piloto, ¡zas! Te has quedado sin gasolina, ya no tienes tiempo ni para ir a la gasolinera ni nada. Pues esto más o menos igual. Te salta una especie de piloto que viene a ser la cruz, diciéndote, cuidado que te estás quedando sin disparos, y tienes unos cuantos disparos para defenderte sin tener, porque si no, si tienes que andar esquivando con la movilidad de esta nave, pues puede ser un poco fastidiado de más. Entonces... Dicho todo esto, pues ya estaría todo explicado, todo lo que es el juego. No tiene más dificultad, ya digo, no hay variación más allá de los colorines. Y bueno, y después de tres juegos así que hemos tenido, que fueron bastante, bastante largos, pues no viene mal tampoco un juego un poco más cortito para hacerlo algo más liviano de vez en cuando, que también sacando tres vídeos a la semana mínimo, porque ya veis que he tenido etapas de 4 y cosas así, y bueno, 3 de MSX garantizados según avanzamos la serie. Luego ya he tenido ahí, cuando se puede se va sacando otra cosilla, pero bueno, sin prometer nada, porque ya digo, cuando se puede. Y en este caso, pues eso, como digo, un juego más cortillo y tal. No vamos a tener sección del kiosco, no lo he visto en ninguna revista española. Hay un Exterminator, bueno, sí, tenía listado Exterminator en la Micromanía, pero era otro Exterminator. Este es un juego de MSX, evidentemente en la Micromanía segunda época, número 27 creo que era, ya el MSX, pues ya no salió un juego de MSX que fuera exclusivo de MSX ni de coña, ya no salía ninguno más. Ya digo que el último, creo recordar que fue el Malice. Por allá por el número 6 o el número 7 o algo así. La segunda época fue el último así exclusivo de MSX que salió. Entonces este, evidentemente, no iba a salir. Además, tampoco desde luego fue un juego muy conocido ni aparecido, ya digo. Dentro de lo que es el catálogo de Bytebusters, Akosoft, Eaglesoft y todo esto, como siempre decimos, Kurosoft, no es de los más conocidos siquiera, no es de los más recordados. Ya digo, no es que diga que no es un mal juego ni apareció, es un juego... A ver, es un juego, pues bueno... Acabo de perder la vida, por cierto, acabo de terminar la partida, pero bueno, acá me he quedado a medias. Es un juego simple y tal, y bueno, pues estas unas partidas y punto, pero nada más. Tampoco pretende mucho más, evidentemente, aquí el amigo Gabor, tampoco creo que pretendiera mucho más. Ya veis que cuando morimos se queda aquí como una especie de demo continua, en la cual está aquí el personaje que está jugando la demo, pues muriendo consecutivamente, y se queda ahí tu récord y poco más. No vuelve ni a la pantalla de crédito ni nada parecido. Y entonces ya digo que es un juego bastante simple y tal, pero vamos, no por ello estoy diciendo que sea mal juego, sino que simplemente eso, no es tanto de los mejores del catálogo de los holandeses, ni de lejos. Y entonces ahora sí, ya digo, no tenemos sección en el kiosco. Voy a mirar de recuperar la 133, que es el Cobra Sharks, a ver qué tiene. Creo que tiene un comentario solo en una revista de MSX, no salió en Micromanía, por ejemplo, pero es un juego con bastantes años, por eso a lo mejor la Micromanía puede que saliera antes de la primera Micromanía y tal, no lo aseguro, no lo sé. Tendría que mirarlo, pero me suena que seguramente. Voy a mirar si puedo rescatarlo, y si lo puedo rescatar, pues ya lo estaréis viendo, porque ya habrá salido el vídeo del kiosco con el Cobra Sark. Si no, si es muy poquita cosa, pues habrá que dejarlo para otra ocasión. En tal caso, lo que es este vídeo de Terminator termina aquí, evidentemente. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra ocasión.